Sí, creo que un balance positivo más que todo individual, porque en lo colectivo que queríamos era el título, pero no se ha podido, pero nos queda seguir trabajando. De esa forma, Marcelo Gómez hace el balance de la campaña que hizo San José en la gestión 2013, torneo apertura. Si bien los Santos no lograron nada, para Gómez fue un año excepcional. Trabajando y ojalá Dios quiera que al año podamos estar nuevamente en una etapa como esta, ¿no? El brasileño concluye su participación en el certamen con 16 goles, acompañado de su camarada en artillería goleadora, Carlos Saucedo, haciéndole acreedor del primer puesto en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano. Por ello, en la gestión, se ganó los sobrenombres de Chelo Gol, Golmes, entre otros. No cabe duda que el 2013 fue superior que el pasado año. Bueno, gracias a Dios estamos ahí, junto a Saucedo. Bueno, esperamos que al año podamos seguir de la misma manera. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague.